Carlos García Pastor. Desde que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo. La Tarda, Jacope, Cataluña y Andorra. Estás informado. La cançó segur que sona. És de malu, però la canta una noia de 13 anys, guanyadora d'un concurs de televisió que va rebentar totes les audiències, com era la Voz Kids, i ara amb un nou disc, la reedició del seu primer disc i amb temes nous. Maria Parrado, bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes. Hace siete meses, siete meses que saliste ganadora de la Voz Kids. Todo ha pasado muy rápido, María, ¿cómo estás? Pues la verdad que estoy muy bien y muy contenta porque toda la gente me sigue teniendo muchísimo cariño y muchísimo apoyo. Com han sido estos siete meses? La verdad es que muy intenso porque todo me ha venido muy de lleno y muy rápido, y pero bueno, disfrutando muchísimo. A menos 13 años se te han pasado volando en comparación con estos 7 meses, imagino, ¿no? De arriba abajo, ¿no has parado? <laughs> sí, sí, la verdad es que he estado por Madrid, ah, hace un tiempo estuve también aquí en Barcelona promocionando mi primer disco y bueno, dando, dando muchísimas vueltas. El impacto es grande, ¿has pasado...? de cantar en tu casa, de cantar con tu familia, vas uh -huh. a cantar a la televisión, ahora te pones a hacer giras, ¿lo llevas bien esos cambios? La verdad es que sí, que ya una se va acostumbrando y quiera que no, pues llevo ya llevo ya un tiempo haciendo entrevistas y todo eso, entonces ya me acostumbro. Hoy antes de entrar al programa tenías Twitter. Sí. Y que desde que tienes el Twitter desde que entraste al programa. Me ha subido muchísimo y, y el Instagram también me lo saqué antes del programa en agosto. Y ya tengo 121.000 seguidores por ahí. Es un Instagram, madre mía. Ha volado, ¿eh? <laughs> sí, sí. Oye, lo que también es eh, bueno es que te recorres todo el país. <laughs> pero claro, estarás menos tiempo en tu casa. No sé si eso lo echas mucho de menos o no. Bueno, la verdad es que, hombre, ahora con la promoción sí que estoy más aitreada más y eso. Pero en el verano he estado muy tranquila, también porque estábamos en vacaciones. Y tampoco lo he echado tanto de menos. Pero ¿Ay? ahora en promoción un poco. No quiero hacer yo de tu familia, pero claro, teniendo 13 años, imagino también tienes que centrarte en los estudios. ¿Lo estás compaginando bien eso? Claro, sí, 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 muy bien. ¿Te lo puedes llevar bien? ¿Puedes hacer los deberes cuando toca? Sí, ¿O estás sí. mucho de gira? No, 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 por ahora estoy tranquilita y, y sí. Voy llevar todo para adelante. ¿Te ha cambiado mucho la vida en el instituto? ¿Tu rutina es muy diferente ahora? Que va, yo creo que, que sigo siendo la misma y mi, mis compañeros pues, me siguen tratando igual. Tus amigos siguen tienen los mismos, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienes que mantenerlos, ¿eh? Oye, ¿cómo ha sido grabar un disco? La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, empezamos con mi primer álbum un poco antes de que se emitiera la final, súper rápido porque lo teníamos que sacar en cuantito que terminara el programa. Y ahora pues estamos con, con este nuevo álbum que es la reedición de mi antiguo, de mi primer álbum. Y bueno, muy contenta mostrando un poco a la gente lo que llevo yo en mis giras y en mis conciertos. ¿Satisfecha de cómo ha quedado? ¿Te lo imaginabas así? Sí, 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 muy contenta. Y además eh, mi nuevo single que es A Prueba de Ti. Está teniendo muchísimas visitas en el nuevo vídeo que hemos, que hemos colgado y muy contenta. Imagino que, a prueba de ti, es tu canción favorita de este nuevo disco que has sacado. Sí, sí, es la más cañera, la más pop y, y me gusta mucho porque estamos mostrando, pues, estamos mostrando a la gente que, que puedo cantar otro tipo de música. María, nos vamos siete meses atrás. Nos vamos cuando llegó esa final de la voz uh -huh. Hits. ¿Qué recuerdas de ese día? Uf, muchos nervios. A pesar de que la canción la canté súper tranquila porque yo iba a disfrutar y ya pensando que de 10.000 niños yo estaba ya entre esas tres personas en la final, pues yo ya estaba tranquila porque decía, pase lo que pase, ya estoy satisfecha de donde he llegado, ¿no? Pero la verdad que con mucho nervio y, y muy satisfecha de todo mi paso por el programa. Los nervios se vieron a flor de piel cuando terminaste, cuando fuiste gran ganadora, evidentemente, y lo venías diciendo, no por ti, que tú estabas contenta, pero también sentías esa pena por tus compañeros, porque hicisteis buenas migas. Claro, claro. Hombre, lo peor que se pasa es en las audiciones y en las batallas, ¿no? Que tienes que echar tú a tus compañeros y se pasa regular, porque tú haces migas con ellos, como tú has dicho, y... Y te lo pasas muy bien, en realidad es un vínculo entre, entre todos porque todos compartimos, compartíamos esa, esa pasión por la música, entonces pues a veces daba pena un poco. ¿Tú ya eres consciente de la gente, de la cantidad de gente que dejaste boca abierta con esa canción con Lucía cuando la cantaste en la final? <laughs> bueno, la verdad es que era una canción que me pedían mucho en, en mi primer disco y ahora pues la tienen aquí para disfrutarla. Eres historia. Eres parte de la primera voz Kids. Eres sí. la ganadora. Va a haber más. Y sabemos ya los nuevos cobayes de la voz. No sé si lo sabes ya. No. Alejandro Sanz, Laura Pausini, Malú y Orozco. ¿Qué te parece? Uf, súper bien. Bueno, no lo sabía, ¿eh? Pues mira, son estos que aparte Malú, tu buena relación con Malú, sí, sí, también sí, tenemos sí. que destacarla. Porque os lleváis muy bien. Me daba muchísima pena que David Bifal se fuera porque lo dijo y se emocionó y todo. Pero bueno, tenemos a Alejandro Sáñez, Laura Porcini, que yo creo que le va a dar mucho juego al programa. Claro, porque en ese momento nosotros lo vemos desde casa, pero tú que estás allí cantando, es tu prueba, es tu primera prueba allí en la televisión que estás viendo a ver si me cogen, no me cogen. El momento en que le dan al pulsador, se giran y dicen tú te vienes conmigo, ese momento, ¿cómo es? Eso se pasa súper mal porque, mira, encima de todo a mí me dejaron para la última de todo, la última, la última. Y yo decía que no me dejaran para la última. Pero que lo a... es porque sabían que lo ibas a hacer bien. Claro que lo iba a pasar súper mal porque tú ves entrando a tus compañeros y después cuando salen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se pasa súper mal. Y hasta el punto de, de pensar que, que me decía, Tania, venga, me tienes que hacer así para salir, yo decía, no puedo. No puedo, me, me va a dar algo. Y ya cuando se dio la vuelta a Malú, porque claro, yo iba a la idea. Yo iba sin saber quién iba a estar ahí para esperarme, era solo uno y no sabía quién iba a ser. Entonces, cuando vi que era malo, pues me emocioné un montón. Y además con los nervios de decir, por favor, que se gire a alguien ya, claro, que para claro, eso he venido, ¿no? Claro, claro. Oye, volverás a Barcelona el 23 de noviembre en la sala Bars, con este pues con esta gira que estás, ¿no? ¿Tienes ganas ya? ¿Qué es lo que podremos ver? Uf, tengo muchísimas ganas porque en Barcelona me apoyan muchísimo, la verdad. Y bueno, podéis ver todos los temas que están incluidos en, en mi nuevo álbum. Eh, muchas sorpresas, ¿no? Me acompañó en un tema con la guitarra y en otro tema con el piano. Yo sola con el piano y la verdad es que todo, en todos los conciertos que, que he hecho la gente se lo pasa muy bien, responde muy bien y, y bueno, deseando. A prueba de ti, Lucía, vuelvo a verte, ¿quién te ha echado de menos? Son algunas de estas canciones que están en este último disco y que podremos ver el 23 de noviembre en la Sala Bars María Parrado, María, muchas gracias y buena suerte, ¿eh? Muchísimas gracias